Buenas, mis amores, vamos a hacerle la tirada de el amor. Vamos a ver el amor, lo que le salga. El amor, Leo, para el amor, para todo, para su trabajo, lo que le salga, yo se los digo. Su vida, su salud. Leo, los riñones, cuídense los riñones, no hagan peso. No hagan peso forzoso, que te puedes abrir atrás la cadera o hacer ese que se le abre la cadera a uno. Que veo gente como que si tú sí lo doliera atrás. Ajá, Leo. Leo, estás un poco intranquilo. Guíate por ti, Leo. No te guíes por tus amigos. Tú eres una persona que arrastras a tus amigos a tu vida. Tú tienes que tener tu cabeza, Leo. Acaba de entender eso. Te lo está diciendo una persona que sabe de eso, porque soy Leo. Tu cabeza te hunde, tu cabeza te levanta. Guíate por ti. Vamos a ver, mi Leo bello. Ajá. Dice que aquí Leo es el que empuja la relación o la leona. La otra persona no empuja tanto. El Leo es el que es más casero, le gusta más las relaciones y eso. Aquí sale también que estás muy dolorido por algo que te pasó, que la vida te giró para ti. Ajá. Aquí sale también que te gusta una persona que tú la encuentras muy bonita, una persona que está arreglada, una persona que para ti es como si fuera una reina, una emperatriz, una princesa, algo de eso. Vamos a ver los Leo para el amor, principalmente. Aquí te sale una persona también, 40 y pico, 50 y pico años. Es una persona punzante. Es una persona que es como pinchando el día entero. Es como maldiciendo el día entero. Es como si fuera una serpiente venenosa que sabe hacer las cosas. Pero va a ver, va. Ajá. Por mucho que quieran hacerte daño, los Leo siempre van adelante. Siempre, por mucha maldad que haya en el contrario, en la otra persona, a sí mismo. Mira. ¿Ve? Si estás soltero, vas a encontrar el amor de tu vida. Y un amor de verdad, no un amor de mentira, un amor de verdad, con mucho éxito. Mucha claridad, mucha alegría, mucha luz. Vamos a ver, Leo. Dice que a ti te está pesando algo que tú hiciste. O algo que tú hiciste o algo que te hicieron. O matrimonio sin amor verdadero. Que se hayan casado y que no, al principio se querían y después no se gustaron. Ajá. La torre. Va a ser un fin de un ciclo. Un fin de un ciclo y un cambio drástico que vas a dar. Va a venir una noticia buena. Va a venir un éxito doble para ustedes, Leo. Ajá. Dice aquí no quieres migaja.
No quieres migaja de nada. ¿Migaja de qué? Un sueño que tú tienes, una ilusión que tú tienes. La justicia divina va a llegar y te va a conceder. Has luchado bastante para eso, pero vas a recibir una sorpresa. Hay alguien que no te quiere dejar, no te quiere dejar ir de ninguna manera. Dice, o tú vas a pedir disculpa a alguien, o alguien te va a pedir disculpa a ti. Como volver a intentar algo, alguna relación que tuvieron, o una amistad también. Va a haber un nuevo inicio, vas a borrar el pasado. Va a haber un nuevo inicio, pero con mucha, mucha pasión. Dice que en las parejas está un poco cortante la relación, un poco fría. Los sueños, ilusiones, parece que se han ido cayendo como mango que se madura. Pácata, pácata. Alguien te está buscando, Leo. Alguien te está buscando, alguien quiere hablar contigo. Ajá. ¿Vas a entregarle la copa del amor a alguien o alguien te la va a entregar a ti? Una de las dos. Dice alguien está muy triste, alguien está muy, como muy dolida o algo así. Vaya, papi. Vaya. Vaya. Ese es el niño. Ay, por tu madre. Si no le digo vaya, escúchalo, escúchalo. Ay, San Lázaro bendito. Mira. Aquí sale que alguien se va a ir de una relación. Alguien se va a ir de una relación porque se está dando cuenta que no tiene felicidad en esa relación. ¿Ve? Se está dando cuenta que ahí esa persona no hace nada. Ahí esa persona se encuentra así, mira. Se encuentra como de más en esa casa. Tú te vas a empoderar y vas a hablar con una persona que tienes que hablar y decirle lo que tienes que decirle. Le vas a pedir una relación estable. Con mucha tranquilidad vas a dejar el pasado atrás. Dice un pasado que era falso. Un pasado que no era verdadero. Te va a llegar un mensaje. Vas a hacer un cambio en tu vida total. Un cambio por un engaño. A ti te engañaron. Te usaron o algo así. Vas a contar con el pasado. Te vas a renovar tu ego y vas a salir adelante. Estás muy dolido por algo que te hicieron. Por un engaño, o te engañaron sin mentira, o habían tres en una relación, algo pasó. No tomen las decisiones en papeles, lee bien los papeles, a ver qué es lo que tú firmas, oíste, no vayas a tirarte por la tremenda ahí, siempre. Dice que vas a coger un retiro espiritual. Dice que tu relación está como si tú fuera repite mucho lo mismo. Tú es una cosa como vaya que estás cansado, cansada de lo mismo. Dice, no, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y vuelven a caer en lo mismo. Vas a tener una comunicación con una persona. Con una persona que o a ti te gusta. Te vas a tirar. Te vas a tirar con ella. Con esa persona.
Dice que ya está cansado, cansado o cansada de lo mismo. Y es con esa persona, mira. Un Leo como tú. Una leona como tú. Porque eso es una reina, no es un, no es un, es una reina. Vamos a ver. Vamos a ver los Leos. Los Leos en el amor. Los Leos en el amor. ¡Vaya! Los Leos en el amor. Vamos a quitar un momentico los Leos en el amor casados. 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 Bueno, los Leos en el amor casado parece que no andan muy bien. Están como medio locos. Está como que algo te atormenta. Algunos tienen una relación muy bonita. Parece que un Leo quiere a una leona. O una leona quiere a un Leo. Mira. Esta es la leona y esta es alguien. Alguien quiere estar contigo, Leo o Leona. Está muy atormentada o muy atormentado. Eso va a salir. Esa pareja va a salir con éxito. Con éxito total. Yo creo que ay, qué bonito. Qué bonito. Mira. Qué bonito. Mira para acá. Mira, la leona, el as de oro y la carta de los enamorados. Quiere decir que están enamorados. Hay una pareja leona que están enamorados y va a salir con éxito. Toda esa tormenta que tienes en la cabeza va a ser una relación duradera. No va a ser una relación de hoy para mañana, no. Dice que, wow. Ese es el alma gemela tuya, ¿oíste? Leo con leona. Es el alma gemela tuya. Va a venir una persona de tierra también. Después de una relación, va a venir también donde están los leos, o la leona, principalmente, porque es varón él. Dice que ya borró el pasado. Viene a buscar una leona, dice. Aquí sale una familia feliz, con éxito. Con muchísimo amor. Qué lindo le salieron las cartas a Leo, qué bellas. Qué bellas. Qué belleza. Te salió la estabilidad con una Leo, un éxito total y rotundo, enamorado, están en el aire y al amor, de dos de copa. Qué bonito, me encantó. Alguien dice que no quiere, que no quiere migajas, que quiere el amor entero. Si quieres el amor entero, lánzate, loco. Mira el loco aquí. Lánzate con esa persona y vamos a ver. Y vamos a ver qué pasa. Porque esa persona
No, tú no la sacas de tu mente. ¿Vas a hacerle una propuesta de amor o alguien te la va a hacer a ti? También sale aquí una persona que es malísima, malísima. Es una víbora. Que lo único que hace es inculcar y hacer daño para que la gente se fajen y para que la gente se odien. Es una bruja. Ay, Dios santo, es una bruja esa mujer para mierda. Sale aquí que cuenta el dinero a ver lo que entra y lo que sale. Y sale aquí que el hombre es ella, no el hombre. Así mismo. Quiere dominar la situación en la casa. Y tanto lío y tanta cosa. Tanto lío y tanta cosa. Y hay engaño. Pero está cómoda o cómodo con esa persona. La mantiene, lo mantiene. Y no lo suelta ni amarrado por tu dinero, Leo. Abre los ojos. Porque estás embancado. Ajá. Sí. Y posible sea un amor del pasado. Posible sea eso. Vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro. Con tremenda pasión. Una persona te está vigilando o tú vigilas a una persona. Vas a ir de lo seco para lo primaveral, vaya. El cambio que tú vas a dar en tu vida. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver para los leos solteros ahora un momento. Hacer las dos. Una tirada para cada uno. Vamos a ver para los leos solteros. ¿Cómo están en la relación, mis leos bellos y preciosos? Ajá. Sale aquí que hay intranquilidad. Vamos a ver por qué hay intranquilidad para mi Leo. Mi Leo. Los Leos son cabeza, nada de cola. Así que mira. ¡Wow! ¡Qué bien! Está bien. Posible has tenido problema con alguien. Pero nada de. Vaya, no, nada grande. Alguien quiere tener una comunicación contigo. Alguien te va a dar la copa del amor. Mis leos solteros, bellos, preciosos. Van a tener el amor bello, bello. Bello. Va a ser un fin de un ciclo y un cambio drástico. Y la persona que viene, tú la encuentras muy bella, muy bonita, ¿oíste? O ella te encuentra a ti muy lindo o muy linda. Dice que han llorado los leos solteros. Han llorado por algo. Vamos a ver. Por los leos solteros. Posible lo hayan engañado también. Wow, vas a salir con éxito. Con éxito en todo. Aquí sale una rotura, pero esa rotura vas a salir de cero. Y vas a ser exitoso. ¿Viste? Los que están solteritos. Wow, así mismo. Al lado del as de oro. Los solteros están con un éxito total y rotundo. Trabajan mucho en su relación. Vas a tener una relación muy bonita. Te voy a presentar una relación bella, preciosa, preciosa. Tal vez después que lloraste mucho, después que lloraste muchísimo, pues entonces ahora es que viene el amor de tu vida. Te quitaste las vendas de los ojos y viste todo lo que tenía tapado. Saliste adelante, así mismo. Ahora te va a llegar un amor sincero de verdad, no una mentira.
vas a tener tu relación, pero una relación linda, una relación estable, una relación sincera. Ese corte que tuviste, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aprendiste. Aprendiste una lección. Vas a tener una familia espectacular. ¿Vas a hacer un viaje o vas a mudarte de casa? Dice, vas a tener varias opciones. Vas a tener estabilidad en esa relación. Vas a dar un cambio drástico en tu vida. Vas a hacer una transformación. Y ya esto se va. Ya se fue. Todo esto se fue ya. Vas a empezar un nuevo comienzo, bello, precioso, y viene rápido. No se va a demorar. Muy bonito que viene. Te vas a empoderar. Te vas a ir adelante y vas a decir, ya se acabó ya de la venda, me quité las vendas, ya vi todo lo que tenía que ver. ¿Quién sirve, quién no sirve? Y sigue así. Sigue así, Leo, que Yema ya dice y te bendice todos los días de este mundo. Todos los días de este mundo, Yemayá te bendice a ti y te ayuda y te va a dar estabilidad en la relación. Y puede ser que venga un signo de tierra también a donde está uno de los Leos. Puede ser también que tengas papeles. Papeles que arreglar. También dice en los solteros que tuvo que escoger entre dos y parece que cogiste la que no servía, que te peleaste. Dice, estás pensando mucho, pero parece que hay algo de brujería echada también. Porque si no sale eso, la carta no sirve. Dice aquí que le vas a dar la copa esa grande rebosada de amor a alguien o alguien te la va a dar. Ya te vas a quitar las vendas o te la quitaste. Y ese peso que tú tenías se va. Ese peso que tú tenías lo vas a alargar. ¿Por qué? Porque ya estás viendo lo que es y lo que no es. Así mismo. Vamos a ver. Para los dos. Leo casado y Leo soltero. Le estoy haciendo una tirada, vaya, de todo. Vaya, para que no se quejen. Es que ustedes no se quejan. Son más buenos. Me dan unos mensajes muy bellos, muy lindos. Me encantan todos los mensajes que me dicen. Me encantan. Hasta me convidaron a ir a Pensilvania. Que yo no sé ni dónde. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? A un lugar ahí, pero yo no. Por allá por Rusia. Ay, qué cómica. Yo le tengo miedo a los aviones, que tú no sabes todavía. Yo no viajo en avión. Le tengo pánico. Bueno, los leo. Los leo. Hay algo que está. No te quiere soltar. O tú no quieres soltar a alguien. Dice la justicia divina. Dice la justicia divina que no te va, no vas a recibir más migajas de nada, ni de amor, ni de nada. Que tuviste un corte y un corte con éxito. Un corte con éxito que lo has pensado muy bien. Quiere decir que pensaste que esa persona valía la pena. Dice que se fueron la gente y te dejaron solo o sola. Estuviste solo en un tiempo. Y se va a aparecer si es un signo de tierra también a ustedes, Tauro. Tauro, Virgo, Capricornio. Ay, estas cartas se pegan.
a ver un nuevo comienzo con mucha pasión y amor. Va a ver, va, te vas a sentir bien en esa familia. Vas a recibir una noticia, vas a cerrar un ciclo y vas a abrir otro ciclo de el 2 de copa, amor puro y sincero, lo que te va a venir, ¿oíste? Del bueno. Dice que van a querer hacer, van a querer a como hacer una cita contigo. Dice aquí sale, aquí te van a dar la copa repleta de amor. Dice, quítate, quítate las vendas de los ojos para que veas lo que tú tienes delante. Sale de todo ese contorno. Mira, tienes las dos cartas esas que estás como con los ojos tapados, que no ves para ningún lado. Lo único que ves es una oscuridad y no te deja ver para nadie. Ay, cómo se pega esto. Dice aquí posible que tengas un problema. Un problema o de celo o un problema de un malentendido también puede ser. Vas a tener una comunicación cordial con alguien y parece que te vas de una relación. Una relación que ya le has dado varias oportunidades. Sale aquí. La rueda de la fortuna te va a dar varias oportunidades a ti para tener un nuevo amor y poder ser feliz. Una sorpresa a sí mismo, ¿ves? Un nuevo amor. Un nuevo amor, que el amor va a sobrar. Va a sobrar. ¡Oh, mira! La carta de los enamorados. Ajá. Tú vas a pensar mucho, pero mira. Vas a seguir adelante. Vas a seguir adelante y vas a tener una nueva relación. Eso es lo mismo para los Leo casados que Leo soltero. Vamos a ver qué dice acá. ¿Qué consejito te da? Vamos a ver. Para los Leo solteros. Vamos a ver para los Leo solteros ahora. Leo soltero. Dice, libérate. Es hora de recuperar el control de tu vida. Relación de vidas pasadas. ¿Oíste? Ustedes se han conocido antes. Vamos a ver para los Leos casados. Wow. Boda. Dice va a haber una luna de miel muy bonita. Ajá. Dice que amor no requerido. No hay suficiente atracción o química para mantener la relación. Ya tú sabes. Bueno, mis Leo bellos. Hasta el próximo video, la semana que viene.